Con el permiso de mi suscriptor de tecnología, voy a hablar un tema muy importante sobre la visa de paseo, ya que actualmente los niños menores de 13 años pueden optar a este beneficio si los padres tienen visa. Pero te tengo un punto muy importante. Después de la intro te digo cuál es. Si bien es cierto que actualmente el Consulado Norteamericano en la República Dominicana ha dispuesto que los niños menores de 13 años pueden optar al visado norteamericano siempre y cuando uno o ambos padres tengan visa sin que ésta haya sido cancelada. Esto es simplemente una gran noticia y es muy importante aprovechar este beneficio. Pero hay que tener en cuenta un aspecto muy importante que puede cambiar el curso incluso de tu propia visa. Las personas o los padres que tengan una visa de paseo válida, pero que le hayan dado un mal uso con largas estadías, 3, 4, 5, 6 meses, hayan trabajado en Estados Unidos, le hayan dado simplemente un mal uso a la visa, deben abstenerse de este beneficio. ¿Por qué? Porque a la hora de usted solicitarle la visa a su hijo menor de 13 años, el cónsul no lo va a evaluar a él directamente porque es un menor de edad. Es obvio, va a evaluar específicamente el historial de viaje del padre y el buen uso que le ha dado la visa, aparte de sus estados financieros y de su condición socioeconómica en su país. Por tal motivo, si ese padre tiene un historial de viaje que lo compromete, el cónsul puede cancelar la visa del padre y negar la visa del hijo porque simplemente este le ha dado un mal uso a esta herramienta migratoria. La visa es un beneficio, no es un derecho. Por tal motivo, el consulado norteamericano está en toda la facultad legal de cancelarte la visa cuando lo entienda pertinente. Por tal razón, si tienes un historial de viaje que no es el mejor, abstente de hacer este proceso porque puedes comprometer el proceso de tu hijo para futuros visados y puedes comprometer la validez de tu visa. Y no es lo que queremos. Busca asesoría. Busca una persona que te oriente respecto a tu caso específico para que así depures tus posibilidades de que te cancelen la visa y vayas con más orientación al respecto. Un profesional serio y responsable podrá indicarte si es un momento para ti para solicitarle la visa a tu hijo o si mejor espera y desiste de este beneficio. Recuérdate, tu solicitud, tu responsabilidad. Para mí fue todo un honor asistirte y traerte este contenido de valor para ti. Espero que todos mis videos de migración sean muy útiles para ti. Disfrútalo. Suscríbete porque cada rato estoy trayendo tecnología y también contenido de migración solamente para ti. No es la Barbie, tampoco la Pantera Rosa, es José Miguel de su canal de Tecnopim con más contenido para ti. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.